I belong to handcraft work ladies from the Filipino Mache. All of we the native and we have some Spanish lady in it too. It's about 20 a week. We work with the paper, with the book leaf, with the different type of leaf, tea roping, and we work with the paper all the same, always, and the mash paper. We have a lot of different designs that we make. We print flowers, we print with little lizards, crab, fish, all kind of things we identify with like islanders, like native Raizal, we print it from it. And we proud of being a Raizal because we mix with African and with English. And really, I proud of being a Raizal and in a different group where Colombia come over and help with. And we thank Colombia, we thank Artesanía de Colombia because they never left with abandoned yet. Thank you, Noah. Cada pieza que hacemos es única. Tiene el sentir y el espíritu de quien la hace. Por esa misma razón, es singular. Nuestras artesanías nos identifican como pueblo insular y raizado. Busca en cada una de nuestras artesanías nuestra identidad y cultura. Cada pieza es única. No busques similitudes ni estándares. Busca nuestro espíritu en el objeto que tienes en tus manos. Es único, es tuyo y no hay otro igual. Es único, es tuyo y no hay otro igual. Es único, es tuyo y no hay otro igual. Es único, es tuyo y no hay otro igual. Los invito a que compren las artesanías de San Andrés de Afiwi Maché en estos momentos que tanto lo necesitamos. Son un testimonio del pueblo Raizal. Compra de Afiwi Maché que no hay otro igual.